Bueno, chicas, ahora vamos a hacer en este nuevo tutorial el gorrito que les comentaba en el tutorial pasado donde aprendimos a hacer el punto falso jersey. Voy a utilizar el mismo material que sería con hebra doble. Yo voy a trabajar con esta marca. Yo voy a utilizar mi ganchito del número 9. No sé si se aprecia ahí. Y lo voy a utilizar doble para poder alcanzar a usar este ganchito y que me quede esponjosito, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo que vean el tutorial pasado para que aprendan a hacer el punto jersey y sea más fácil de tejerlo. Miren, lo que vamos a hacer es un gorrito que caiga así alrededor de nuestra cabeza y de ahí la parte de atrás, nos va a caer en los hombros. Va a constar de tres piezas, la parte de enfrente que la vamos a tejer como una tira, la parte de atrás que va a ser un círculo y unas borlitas para decorar, ¿ok? De todas formas les voy a dejar una foto al inicio para que puedan ver cómo va a quedar. Empezamos con una cadeneta de 13 puntos, de 13 cadenas, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y de todas formas, una vez que quede terminado, les voy a enseñar las medidas por si van a utilizar otro tipo de material, ¿ok? Entonces, la cadena número 13 es la que nos va a dar la subida. Entonces, agarramos, agarramos la lazada, metemos, trabajamos. Esa es la primera cadena, la segunda cadena después del ganchito. Sacamos y hacemos nuestro falso medio punto alto para hacer el punto falso jersey. Aquí todo es falso. Entonces vamos a hacer nuestra cadena con 12 medios puntos altos falsos. Recuerda que en el tutorial pasado los aprendimos a tejer. Hicimos una muestra que te sugiero que veas. Entonces así nos vamos a ir toda esta vuelta hasta hacer 12 medios puntos altos falsos. Le llamamos medios puntos altos falsos porque no los terminamos como normalmente se hace el medio punto alto, ¿ok? Entonces así lo vamos haciendo y así nos queda. Cadenita, damos la vuelta y así nos vamos hasta hacer aproximadamente 48 vueltas. Yo voy a hacer las 48 vueltas, voy a tomar la medida y te comento si hacemos más o menos. ¿Cómo sabemos cuántas vueltas son? Pues tiene que quedar, si te lo pones como si fuera una diadema encima de tu cabeza, te tiene que quedar prácticamente de hombro a hombro. Entonces tú ahí le vas midiendo, pero de todas formas, como les digo, yo una vez que llegue a mis 48 vueltas, le tomo la medida y les comento si sí fueron las 48, si fueron más o cuántos centímetros fueron en caso de que ustedes vayan a utilizar otro material. Entonces así nos vamos a ir punto por punto hasta las 48 vueltas y regresamos, ¿ok? Recuerda que vamos a tejer en esta parte de aquí arriba, en la hebra de atrás, ¿ok? Bien. Para que no te vayas a confundir. Cadenita, volteamos y ves que aquí pareciera que esa es la hebra de atrás. No, la hebra de atrás es esta. Ok, lazada, meto, saco y paso. Lazada, meto, saco y paso. Y así nos vamos a ir hasta alcanzar nuestras 48 vueltas. Y continuamos tejiendo. Bueno, aquí ya terminé mis 48 vueltas. Aquí quedó. Y mide de ancho, mide 10 centímetros y de largo mide, sin estirar, mide 53 centímetros, sin estirar. Esto va a estirar un poquito con el peso de la borla, ¿ok?
Entonces, como les dije, tiene que ser de hombro a hombro, pero pasarlo por encima de la cabeza. Estirándolo, va a medir aprox como 59 centímetros. Estirándolo tantito, ¿ok? Bueno, ahora, como les digo, esta va a ser la parte de lo que ver como que esté caído en la frente. De todas formas, les voy a dejar la foto para que vean cómo va a quedar. Ahora, aquí terminamos esta vuelta. Y vamos a hacer una cadena, ¿ok? Y ahora vamos a trabajar puros puntos bajos en toda esta fila. Nos tienen que dar 48 puntos bajos, ¿ok? Agarramos y voy a empiezo aquí en esta. Una. Si todavía no sabes tejer bien, te aconsejo en esta marcarla, ¿ok? 2, 3, 4, 5, y así nos vamos a ir hasta terminar, bueno, hasta llegar hasta el otro extremo, ¿ok? Entonces seguimos haciendo puntos bajos hasta el otro extremo. Recuerda que el punto bajo es meto, saco, tengo dos, agarro hilo y paso por dos. Entonces seguimos tejiendo. 43, 44, 45, 46, 47 y aquí el 48. Ok, entonces ahora vamos a hacer dos cadenas. 1, 2, volteamos y vamos a trabajar con medios puntos altos. Ahora sí, los normales, no el falso como el que hicimos aquí. Vamos a trabajar con medio punto alto. Entonces, lo voy a acercar tantito para que podamos verlo. Entonces aquí tenemos nuestras dos cadenas de subida que nos va a contar como nuestro primer punto medio alto. O si quieres, que es lo que a mí me gusta, yo voy a hacer aquí el punto. Para mí es mucho mejor porque siento que queda más, más preciso, más, o sea, no queda el huequito. Y es lo que a mí luego no me gusta. Entonces, voy a acercar un poquito para que puedan verlo mejor. Y vamos a hacer, en estos dos que siguen, vamos a hacer una disminución de medio punto alto. ¿Cómo es la disminución? Tomo lazada, meto, saco, tengo tres lazadas, tomo lazada, meto, saco, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco lazadas, agarro hilo y paso por todas. Esto es una disminución de medio punto alto, ¿ok? Entonces vamos a trabajar por todo esto, vamos a trabajar para hacer 42 medios puntos altos y nos tienen que sobrar 3, ¿ok? Entonces empezamos. Hacemos medios puntos altos normales, lazada, tengo 3, agarro hilo y paso por los 3. Lazada, meto, saco, tengo 3, agarro hilo y paso por 3. Y así me voy hasta hacer 42 medios puntos altos. Ok, entonces seguimos tejiendo 42 medios puntos altos. Te sugiero que si apenas estás empezando a tejer, vayas contando los puntos para que no se te vaya a ir ninguno. Ok, entonces hacemos nuestros 42 puntos, medios puntos altos y regresamos. Treinta y nueve, 40, 41 y 42, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestros 42 medios puntos altos y ahora vamos a hacer una disminución de medio punto alto. Recuerden, tenemos 3, meto, saco, tengo 3, paso y en esta última hago el medio punto alto.
Ok, entonces, vamos a retomar. Hicimos aquí nuestro primer medio punto alto, que puedes usar las cadenitas para que cuenten como tu primer medio punto alto, o en mi caso que yo sí hago el punto alto. O sea, hago mi cadenita y después en este huequito hago mi primer punto alto. Medio punto alto, perdón. Disminución de medio punto alto. 42 medios puntos altos hasta llegar aquí. Me van a sobrar 3. Disminución de medio punto alto y en la última medio punto alto. ¿Ok? Ahora subimos con 2 cadenas. Y prácticamente vamos a repetir el proceso. Subimos con 2 cadenas. Hago aquí mi primer punto alto, pero solamente usando la hebra de atrás. Vamos a trabajar siempre con la hebra de atrás. Ok, y ahora voy a hacer una disminución. Así vamos a trabajar un primer punto alto y luego disminución. Ahora 40 medios puntos altos. Una disminución y terminamos con un punto medio alto, ¿ok? Entonces, hacemos nuestros 40 puntos altos. Seguimos. Y cuando lleguemos casi al final, regresamos a tejer. Recuerda que lo vas a ir haciendo en la parte de atrás para que quede esta bandita, ¿ok? Aquí llevo 38, 39, 40. Ahora, disminución de medio punto alto. Agarro la lazada y paso por todas. Y en esta última donde marqué, por eso te comento que si tú todavía no estás familiarizada, marques los puntos. El primero y el último. Y un medio punto alto ahí. Otra vez, 2 cadenitas. Giro el trabajo. Y ahora vamos a tejer en ese primerito un medio punto alto. Recuerda que vamos a trabajar siempre con la hebra de atrás para que ahí hagas tu punto. Y ahora vamos a hacer igual. Disminución de medio punto alto. Si gustas puedes marcarla. Y ahora vamos a hacer 38 medios puntos altos. ¿Ok? Entonces nos vamos a hacer los 38 medios puntos altos. Y regresamos cuando ya estemos llegando para igual terminar juntas, ¿sale? Sigamos tejiendo. ¿Ve cómo va quedando esta parte? Y en este lado también. Es un detalle súper bonito. Si a ti no te gusta, pues puedes hacerlo sin agarrar las, o sea, agarrando las dos hebras. Si a ti no te gusta ese detalle, pero igual se ve mucho, mucho mejor, se ve más bonito. Aquí llevo ya 37, 38, a ver, 38, es que como tengo dos, me jalo una, 38, va la disminución de medio punto alto, cierro junto, y aquí en este, mi último medio punto alto. Recuerda que empezamos y terminamos con medio punto alto, ¿ok? Entonces, subimos con 2 cadenas, volteamos y lo mismo. Medio punto alto para empezar. Disminución de medio punto alto. Cerramos juntos y ahora vamos a hacer 36 medios puntos altos. ¿Ok? Y así nos vamos a ir. A ver, aquí agarré 2. Nos vamos a ir tejiendo los 36 medios puntos altos.
Con calma, no hay prisa, nadie te está correteando. Hazlo súper tranquila para que lo disfrutes y no estés estresada. Ok, suavecita tu mano para que no te duela. Luego me comentan, ay, es que me duele mucho cuando estoy tejiendo, pero eso es porque estamos tejiendo con tensión. Entonces, igual te aconsejo que trates de relajarte. Ponte una serie, música y vas tejiendo poco a poco. Igual puedes comprarte estos ganchitos que son de bambú o los que tienen el mango ergonómico. Igual es una buena opción. Eso te ayuda muchísimo. Ok, entonces seguimos tejiendo hasta finalizar la vuelta. Aquí ya llevo 35 medios puntos altos. 36, disminución, meto, saco, meto, agarro y lo meto, saco y cierro todas juntas. Y en esta voy a hacer el medio punto alto. Recuerda que estamos trabajando en la hebra de atrás, ¿ok? Dos cadenetas, volteo. Y en esta primerita voy a hacer un medio punto alto. Y ahora vamos a hacer 34 medios puntos altos. Ah, perdón. Después de esta hacemos la disminución de medios puntos altos. Una disminución. Y ahora sí, 34 medios puntos altos, ¿ok? Entonces seguimos tejiendo y nos vemos cuando terminemos esta parte. Bueno, aquí ya llevo 33, 34 aquí, 34 y agarro hilo para hacer la disminución. Perdón que no lo agarré bien. La disminución. Recuerden que estoy trabajando con las hebras de atrás. Y mi último medio punto alto. Subimos con dos cadenas. Volteamos. Ahora vamos a hacer nuestro primer medio punto alto. Luego hacemos dos medios puntos altos, uno, en el siguiente dos, ahí va, y ahora, perdón que ya se me enredó aquí con esto, perdón, y ahora vamos a hacer una disminución. Disminución de medios puntos altos, una disminución y ahora vamos a hacer cuatro medios puntos altos, uno, dos, tres, cuatro, okay. Y ahora vamos a hacer una disminución. Y así nos vamos a ir. Ok. Disminución de medio punto alto. No agarré bien. Disminución de medio punto alto. Cuatro medios puntos altos. Déjenme abrir un poquito más. Ahí. Disminución. Y ahora cuatro medios puntos altos. Dos. Tres. Cuatro. Disminución. Eso lo vamos a repetir cuatro veces. Este de
Disminución, 4 medios puntos altos. Disminución, 4 medios puntos altos, 4 veces. Pero lo vamos a hacer aquí juntas. Llevo 2. Y ahora vamos. Ay. 1. 2. 3. 4. Disminución de medio punto alto. Cuatro medios puntos altos. 1, 2, 3, 4. Disminución yo otra vez. 1, 2, 3, 4. Ay, que no va bien. Ahora toca disminución y nos quedan 2 puntos. Ahí vamos a hacer 1, 2 y 3. Entonces, así nos quedó 1, 2, 3 medios puntos altos, disminución, 1, 2, 3, 4, 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 disminución. 1, 2, 3, 4, disminución y terminamos con 3. ¿Ok? Y ahora vamos a trabajar 1, 2 cadenas. Que agarré mal el hilo. 1, 2 cadenas y volteamos. ¿Ven cómo van quedando aquí? Se ve súper bonito este detallito. Bueno, aquí, entonces ya subimos con nuestras 2 cadenas. Aquí en este mismo punto alto, en este mismo hueco vamos a hacer nuestro primer medio punto alto. 2 medios puntos altos. Y ahora vamos a hacer una disminución. No, perdón, aquí vamos a hacer otra. 3. Y ahora una disminución. Ay, perdón, no. Estoy trabajando en las 2 hebras y solo es en la parte de atrás. En mi caso, si ustedes quieren trabajar en las 2, en las 2. Entonces aquí hago mi primer medio punto alto. Segundo medio punto alto. Tercer medio punto alto. Disminución. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2, 3, disminución, 3 medios puntos altos, 1, 2, 3, disminución. Disminución, 3 medios puntos altos, 1, 2, 3, disminución, 3 medios puntos altos, 1, 2, 3, disminución,
tres medios puntos altos, 1, 2, 3, disminución, y nos van a sobrar dos puntos, 1 y 2. Ok, ahora vamos a contar cuántos puntos tenemos. De todas formas, les voy a dejar aquí en la descripción cuántos puntos hay en cada fila para que ya lo tengan en cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ok, en esta vuelta tenemos que tener 26 medios puntos altos. Tenemos nuestras dos cadenas, volteamos y ahora vamos a trabajar igual, primero medio punto alto aquí, hacemos una disminución, 1, 2, un medio punto alto, una disminución, y así nos vamos a ir toda esta vuelta. Un medio punto alto, una disminución, hasta que nos quede un punto, ¿ok? Entonces seguimos tejiendo. Un medio punto alto, una disminución. Un medio punto alto. Recuerda que si a ti no te gustan los videos largos, como este que va a quedar largo porque vamos paso a paso, puedes adelantarlo y solo ver las partes que te gusten. Porque hay muchas que pues saben tejer y no les gusta ver el paso a paso, les aburre o que me aburren, es que está muy largo. Pero pues hay muchas que... Si les gusta ver el paso a paso para ver cada detalle, entonces, pues ya sabes. Si a ti te gusta, si a ti se te hace muy largo, pues... Ok, se me había acabado la batería, pero ya regresamos. Entonces seguimos con disminución, medio punto alto, disminución, medio punto alto, disminución, medio punto alto. A ver, voy a acomodar tantito la cámara para alzarla un poquito ahí, para que puedan ver. Ahí está. Disminución. Y vamos a hacer dos medios puntos altos, ¿ok? Ahora vamos a contar cuántos nos quedaron. Voy a hacer de una vez mis dos cadenas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nos debieron de haber quedado... No, 18. Ok, voy a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, entonces aquí deben de haber de quedar 18, me están quedando 19. Deshago aquí y voy a hacer aquí una disminución. En el último voy a hacer disminución. Y ahora subimos con dos cadenas. Y voy a hacer un punto alto en cada punto. Un punto alto, un medio punto alto en cada punto. ¿Ok? En esta no vamos a disminuir. Bueno, entonces subimos con dos cadenas. Y esta vuelta va a ser un medio punto alto en cada punto. Aquí en esta primerita voy a hacer un medio punto alto. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Ok? Aquí lo que estamos haciendo es ir cerrando para luego cerrar así. ¿Ok? Entonces, subimos con dos cadenas. Una, dos. Y vamos a hacer aquí nuestro primer medio punto alto. Igual tomando solo la hebra de atrás. Y disminuciones. Esta vuelta va a ser de puras disminuciones hasta que nos quede solamente un punto. Disminuciones. Disminuciones. Ay, aquí agarré las dos. Disminución, disminución. En mi caso, yo porque estoy agarrando solo la hebra de atrás, pues trabajo en la hebra de atrás. Ok, disminución. Disminución. Otra disminución. Disminución y la última disminución. Y ahora aquí en esta última un medio punto alto. Y ahora nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 puntos que deben de quedar e hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disminuciones. Ah, no, 8, perdón, 8 disminuciones, ¿ok? Entonces aquí dejamos, hacemos una cadenita, dejamos hebra larga y esto lo vamos a costurar. ¿Ok? Aquí vamos a costurar y nos va a quedar así. Ok, entonces costuramos, dejamos esto abierto, todo esto va a estar abierto porque eso viene en la parte de atrás. Vamos a cerrar. Ahorita les explico cómo y hacemos las borlas. Bueno, entonces aquí vamos a dejar la hebra larga. No es necesario que la dejen tan larga, simplemente vamos a unir aquí. Entonces yo voy a dejar algo así. A mí, como saben, no me gusta desperdiciar mucho estambre. Entonces aquí saco y dejo esto ahí. Y voy a usar este que está un poquito más grande. Ese me vino en un paquete que compré, pero también las venden en Palestina, Modatela. Ok, entonces voy a voltear este para tener un mejor control y voy a ir agarrando pancita con pancita, una pancita de aquí, otra de acá. Primero voy a pasarme esta, ok, para cerrar el punto. ¿Sí? Entonces ahora lo que quiero hacer ahorita lo voy a pasar por acá. Y aquí tienen que elegir cuál va a ser su frente y cuál va a ser su vuelta, ¿ok? Entonces yo voy a usar este como la parte de atrás y voy a aprovechar aquí para tejer. Entonces aquí, pancita con pancita, igual las de atrás de ambas. Vamos a hacer una, le paso otra vez para reforzar. En la siguiente, una y dos. Aquí si tú tienes una mejor forma de cerrar, pues utilízala. Yo no soy muy buena cosiendo, así que
yo lo voy a hacer de esta forma, porque así es como a mí se me facilita. Ok, y en esta última pancita y esta pancita, uno, dos. Ahora, ¿ves cómo queda aquí? Así, cerrado. O bien el lado que te guste cómo va a quedar. Entonces aquí voy a esconder mi hebra, voy a hacer un nudito. Creo que sí me quedó muy larga, pero la voy a usar para las borlas, así que no hay problema. Otro nudito por aquí. Y voy a esconder hebra. Escóndanla muy bien para que no se deshaga. Entonces así me voy escondiendo la hebra. Vamos escondiendo, escondiendo. Y de ahí cortamos. ¿Ok? Entonces yo de aquí ya lo voy a cortar. Esta talla recuerda que es para talla de mujer o adolescente. Lo que queremos con esta es que nos quede como una capuchita y aquí el pelo suelto. A mí me gusta este modelo porque a mí un gorrito normal me da dolor de cabeza, entonces prefiero esta opción. Les voy a dejar de todas formas una foto de cómo se ve. Ahora vamos a hacer las borlitas. Voy a esconder esta hebra. Voy a guardar este que me sobró para mi borla. Entonces voy a esconder esta hebra de aquí. Si tú puedes dejarla más larga para esconderla mucho mejor, te lo aconsejo. Yo la verdad no sé por qué la dejé tan cortita. Entonces por aquí la voy a ir metiendo, pero voy a usar esta para esconderla bien. Aquí nos vamos a ir metiéndola. Voy a meter primero una. Ay, perdón. Y luego la otra. Y así las perdemos. Ok, le corto aquí y así quedó. Entonces ahora vamos a trabajar con, voy a ver, pon tantito la imagen. Ahora vamos a trabajar con las borlitas que van a ir aquí y es lo que va a dar peso para que caiga un poquito más. Ok, entonces regresamos. Bueno, para las borlas yo voy a utilizar este libro que, bueno, este cuaderno que tengo. Mide aproximadamente 21 centímetros. Esta me va bien. Ese fue lo que me sobró, como ese tamaño. Yo la voy a dejar más larguita para que la pueda cortar por cualquier cosa. Entonces lo que voy a hacer es, voy a dejar una hebra larga. Voy a dejar estas dos como hebras largas para cerrarlo. Ok, y aquí lo único que tienes que hacer es ir dando vueltas. Aquí sostienes y vas dando vueltas. Te aconsejo que no le pongas tanta tensión para que quede un poquito flojo. Ok, y no, no hagas más como cortito el estambre. ¿Ves cómo se regresa? Bueno, al final decidí que fueran 50 vueltas para que me quedara más gordito. Entonces lo que voy a hacer aquí es agarrar este que está larguito. Este mide mide 45 centímetros. Lo que voy a hacer es, lo voy a meter aquí. Tú igual con tu ganchito te puedes apoyar. Lo voy a meter aquí, así. Y voy a hacer
un nudito. Nada más verifico que si hayan entrado todos los de estambre. Pongo aquí y lo llevo aquí para hacer un nudo. Lo más fuerte que puedas, así lo haces. Ok. Aquí le voy a dar mejor otra vueltecita para que ajuste bien. Recuerda que si tú ya sabes hacer esto o no te gusta ver tutoriales tan largos, pues le puedes adelantar, ¿ok? O simplemente hacer tu borlita si es que ya sabes hacerla. Entonces hago mi nudito, otro nudito, el otro nudo para reforzar y ahora corto aquí. Corto de este lado. Si tú no tienes un libro así tan de este grueso y largo, porque si necesitas que eso esté grueso, puedes utilizar un pedazo de cartón. Entonces nos va a quedar así. Con eso es con lo que lo vamos a amarrar. Ahora voy a agarrar aproximadamente así un puñito. Voy a agarrar el otro pedacito que dejé. Y aquí le voy a hacer unas vueltas. Y lo vamos a ir anudando. ¿Ok? Ahí nada más trata de que te quede ahí medio parejito, lo peinas y todo. Ya. Lo ajusto bien. Lo ajustamos, le voy a dar otra vueltecita, bueno, otro nudo. Y esto hay que esconderlo, ¿ok? Lo escondemos. Y lo metemos aquí. Y lo escondemos, ¿ok? Entonces así nos va a quedar, ¿sí? Ahora hay que peluquearlo tantito para que quede esto parejo, ¿sí? Ahí lo ponemos y le damos tantita forma para que queden parejitos. Las cositas. Otro lado. Así el 100% parejo es imposible que quede, pero bueno, hay gente que sí les queda bien parejitos. A mí nunca. Entonces ahí lo vas haciéndole el cortecito. Bueno, aquí yo ya tengo las dos borlas. Todavía no sé si las voy a cortar un poquito más. Primero voy a checarlo. Pero pues ahí tú le puedes ir cortando. Ya nada más que quede un poquito emparejándola, ¿no? Entonces, ahora sí hay que escoger nuestro frente y nuestra vuelta. Esta va a ser para mí la vuelta. Bueno, lo que va a ir así atrás. Y aquí es donde vamos a esconder esta borla. ¿Ok? Meto mi hilo aquí. Y lo voy a hacer justo aquí en la esquinita. Voy a hacer un nudo. Otro nudo. Bueno, entonces así es como les va a quedar el gorrito. Es prácticamente como una capuchita. Esto queda abierto para que caiga en los hombros y para que podamos traer el cabello suelto, ¿ok? Como les digo, esta es una opción que a mí me gusta mucho porque me da mucho dolor de cabeza el traer el gorrito así apretado. Entonces preferí hacer esta opción para las que tengan
les pase lo mismo que a mí.